Imagina que por tan solo 319 pesitos mexicanos al mes, reciba 5 productos valuados en más de mil pesos. Sin duda, Ipsy es de las mejores inversiones que he hecho este año, así que acompáñame a abrirla de este mes. Así que vamos a empezar a abrirla. Ahora sí siento que viene muy bien sellada. Y pues bueno, lo que contiene son estas dos cositas. Esta al parecer es un protector solar. Y bueno, así luce la glam bag del mes de agosto. Viene, ¡oh, y está padrísimo este! Y pues ya saben, por dentro viene los cuatro productos, porque pues aquí ya viene uno. Entonces vamos a ver qué contiene. En total vienen estos cinco productos, y ya saben cuál es la mecánica de este video. Vamos a ir viendo qué es lo que nos llegó, y me voy a ir haciendo todo un maquillaje. El primer producto que voy a estar utilizando va a ser este de la marca Dude of the Gods, es el Ultratonic. Este es un tónico facial que es de sandía. Viene en esta presentación, así que vamos a abrirlo y únicamente lo que voy a hacer es vaciar un poco sobre las palmas de mi mano. Vamos a ver si huele a sandía, sí huele a sandía bastante de, bastante rico. Únicamente lo que voy a hacer es aplicarlo de esta manera en todo mi rostro y en cuello. Únicamente recuerden que los tónicos los aplicamos haciendo presión en el rostro. De esta manera. Siente bastante ligerito, se absorbe rápido y este tónico básicamente nos ayuda a retirar células muertas de la piel. Vámonos con el siguiente producto. Este es un contorno de ojos de la marca Saturday Skin. Es el Wide Awake, así que vamos a aplicarlo. Y este únicamente lo aplico a ciertos quesitos con, este, con el dedo anular. Y vamos a empezarlo a distribuir en todo el ojo y en todo el párpado. Y enfocándonos más, sobre todo en esta zona. Ya saben que las arruguitas en esta zona se notan demasiado. Así que, bueno, por lo menos en mí sí. Así que siento que se está absorbiendo bastante bien. No es pegajoso. La, la textura no se siente pegajosa. Eh, huele como a estos geles, como, el, como el, los geles cremas que, que aplicamos para piel grasa, sobre todo. Pero huele muy ligero, no es un olor así muy, muy fuerte. Mm, se siente bastante bien en la piel. Después recibí también este que es de la marca ELF. Es un protector solar y tiene filtro solar del 30. Evidentemente antes ya apliqué mi crema hidratante. Recuerden que la cantidad exacta a colocarnos son dos dedos de esta manera. El color es tal cual al de un bloqueador solar normal. Y pues, como pueden ver, trae como un poco de color. Y pues, no se espanten, amigos. En serio, esta es la cantidad exacta que hay que aplicar. Y recuerden que hay que retocarlo cada de dos a tres horas. Y ya se está absorbiendo. Y recuerden que también aplicamos en cuello y en escote. Siento que lejos de que tenga color, tiene como un glow en dorado. No sé si lo alcanzan a ver aquí en cámara. De hecho, lo siento así como ligeramente grasoso, o sea, no, no tanto ligeramente. Pero sí estoy notando que se está absorbiendo bastante rápido en la piel. Ok, ya estoy leyendo en la caja que dice que además de que es protector solar, también trae lo que es primer para el maquillaje. Entonces, esto ya nos está sirviendo también como primer. Voy a estar aplicando mi base normal para ver qué tal se comporta este bloqueador primer. Bueno, le estoy aplicando mi base como normalmente lo hago y siento que se va viendo bastante linda. Ya terminé de ponerme todo en el rostro y la verdad es que se ve bastante lindo. Y siento que el primer quedó como con un glow y siento que no quedó para nada grasoso. Así que ese protector solar primer 10 de 10. De la marca Farah me llegó este cuarteto de sombras, vamos a hacerle swatches. Como podemos ver son dos sombras mate y dos sombras metálicas, las metálicas están bastante lindas, vean. Voy a iniciar con este tono como camel para tono de transición. Recuerden que antes de colocar sus sombras deben de colocar lo que es corrector. Yo ya lo coloqué, así que voy a estar colocando esta sombrita y voy a empezar a difuminarla. Después voy a, a colocar este tono verdecito y lo voy a colocar aquí en todo el párpado móvil y lo voy a difuminar más o menos para que se mezclen los dos colores. Mismo cafecito lo voy a aplicar aquí abajito del ojo, bien pegadito a la línea de las pestañas. Con el dedito voy a estar tomando esta sombra metálica y la voy a aplicar de igual manera en todo el párpado móvil. Y esta sombra me encanta, vean, es como tipo monocromática, está increíble. Y ahora sí con una brochita voy a empezar a mezclar ya todos los colores para que se vea muy bien difuminado. La otra sombra metálica doradita la voy a estar aplicando en el lagrimal y en el arquito de la ceja. Oigan, vean esa pigmentación, la verdad es que bastante bien. Por último también recibí este labial que es de la marca Ciate, es el Wonderland Lipstick, así que vamos a probarlo. La verdad es que el empaque está increíble, me encantó la presentación. Viene así como si fuera una barrita y vamos a probar el color, a ver qué tal. Ay, bastante lindo, es un color nude muy lindo, pero como con terminado brillosito. El tono es bastante bonito y me encanta porque como está tan delgadito, podemos llegar perfectamente a estas zonas de aquí del labio. Total, estos fueron los cinco productos que estuvimos probando. La verdad a mí me encantaron, les voy a sacar muchísimo provecho. Ya quiero que llegue el mes de septiembre.